llegó, Morita está aquí con un nuevo videito para ti. Ya llegó, Morita está aquí. Ven y siéntate que nos vamos a divertir. Con sus amigos se va a reír. Muchas aventuras van a ocurrir. Con sus amigos se va a reír. Y muchas aventuras van a ocurrir. Así que deja tu like y suscríbete ya. Deja tu like y suscríbete ya. Así que deja tu like y suscríbete ya. Deja tu like y suscríbete ya. Ya me cansé de esperar, llevo aquí como 5 horas y no viene nadie aquí en el tren. Este es el tren de la ciudad de mi mami. Ustedes no lo han visto, pero está súper, súper grande y es súper bonito. Y aquí es donde esperamos a que el amor de mi vida llegue. Bueno, no, mentira, de que el tonto de Timo llegue. Me dijo que iba a llegar y que iba a estar por aquí, que me iba a ver y que íbamos a jugar. Pero es que estoy esperando y el tren está vacío, ya bajaron todos y no viene Timo. Y me dijo, te voy a llegar a esta hora y así te voy a dar una sorpresa. Entonces estoy esperando a que él llegue, pero no llega. Y yo no sé qué hacer porque ya es de noche, ya hace mucho frío. Y ustedes no saben, pero como está nevando y se está todo poniendo así súper frío. Ahorita dejó de nevar, de hecho, por un rato, no sé por qué. Pero igual todo el clima está congelado, está súper, así súper frío. Y pues no sé. Yo sigo esperando aquí y ya la verdad es que me voy a terminar yo congelando aquí esperando a Timo. No sé dónde está, no sé cuánto se va a demorar. Pues yo no sé cuánto se va a demorar. Y tratado que tú estás viendo esto, ya deja tu like. Sí, no tiene nada que ver con no, pero pues deja tu like, nada más. Bueno, yo creo que me voy a regresar a casa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me regreso a casa? Yo creo que sí, me vamos a regresar a casa. Esta es la estación de tren. Ustedes no conocen muchas partes de este pueblo, de esta ciudad. Está súper bonita, está súper grande. Pero pues ya luego se las voy a enseñar. Espérate, estoy regresando. Este para allá. Ahí está, listo. La estación de tren de los buses está cerca de la casa de mi mami y de mi casa. Mi casa está para allá atrás y este está para acá. Y ahí. Y aquí también hay una nueva escuela. Hay muchas cosas, ustedes no saben, hay muchas cosas que sería bueno luego ir a verlas, pero por el momento no, por el momento. Oye, ¿siempre te vas a quedar ahí o qué? ¿Por qué me estás mirando ahí? No, ya. Oye, no me sigas, ey. Oye, ¿qué le pasa a ese niño? Ay, siempre anda allí, no sé qué hace allí en medio de la calle. A ver, vamos a verlo, está parado. Bueno, ya vámonos por aquí, la verdad. Está muy extraño ese niño, no sé qué le pasa. La vez pasada me invitó a salir y le dije que sí, y salimos. Y pues fue divertido, es divertido. Pero pues no sé qué hace por allí. Pero en fin. ¡Ah! Oye, ya amaneció. Qué rapidez, qué eficiencia. Qué todo. Bueno, ahí está la Blade Bruja. Ay, no, ni me acerco a ella porque siempre anda diciéndome que tengo que hacer cosas. Y yo no quiero hacer nada hoy día, yo no quiero hacer nada. Yo nada más quiero jugar con mi amigo Timo, porque es amigo todavía. Porque aunque nos hayamos dicho que nos gustamos, no quiere decir nada. Y bueno, ya vámonos. Porque la verdad es que vamos a terminar llegando tarde a casa. Y yo no sé qué. Y así. Y no sé qué pasa. A ver, vamos a ver. ¡Mami! ¡Estás en casa! ¡Ah! ¡Mami, sí estás en casa! Hija, ¿qué pasó? Pensé que ibas a esperar a que llegue Timo. Pues sí, eso estaba haciendo. De hecho, estaba esperando a que llegue y le iba a saludar y lo iba a abrazar así muy fuerte. Pero es que no sé dónde está. Cada vez que voy a verlo, o sea, fui a verlo y no estaba, mami, no estaba. Ah, segura, porque que yo sepa, Sam y Lartu, el papá de Timo, me dijo que ya había venido para acá y que te estaba esperando, no sé, ¿sabes? Pero es que yo te juro que fui y no estaba. Además, con este frío, mamá, que está haciendo ahorita, ¿te imaginas?
que le haya pasado algo. Quiero Brian lo atrapó. A ver, hija, cálmate. Tampoco es para tanto, tampoco le va a pasar eso. Pero es que puede pasar todo tipo de cosas, mami, la verdad. Es que tú la verdad es que ves todo el lado bueno, pero también hay lados malos. Y sí, ¿sabes? Ok, Morita, escúchame. Vamos a calmarte. Ve de nuevo al tren. Ve si está allí. Si no está, pues ya te regresas y vemos qué fue, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero bueno, ya voy. Ya me voy. Ya, mamá. Ya. Vamos a hacerle caso a mi mami, porque las mamás siempre tienen razón. Así que vamos. Igual no queda tan lejos aquí la estación de tren. Miren, está súper cerquita. No me cuesta nada. Me cuesta nada más 1, 2, 3, 4 pasitos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya no importa, ya vamos a ver. Vamos a ver si ya llegó Timo. Porque la verdad es que yo ya me cansé de estar yendo por él. Y luego no hay nada, y luego esto, y luego el otro. Y yo, la verdad, que quiero estar en mi camita descansando, en vez de estar allí buscando a este niño que no sabe ni cómo comunicarse. Que dice un día para aquí, esto para aquí. ¡Hala! ¿Y tú? ¡Ay, me asusté! ¡Ay, aparecieron más! ¡Ay, aparecieron más! ¡Hola! ¡Ay! ¡Esto es mágico! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡También es lo mismo que yo! ¡Esto está embrujado! ¿Y esto? ¡Ay! ¡La estación de tren está embrujada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, la, la! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Esto está embrujado! ¡Y tú! ¡Ay, Dios! ¡Timo, rápido! ¡Timo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Timo! ¿Dónde estás? ¡Hola! Amigos, ¿está aquí Timo? ¡Timo! ¡Timo! ¿Estás aquí? No, ¿el tren también está embrujado o qué? Ya me voy. Es que es el mes de Halloween. Y quizás por eso está todo saliéndose de control. ¡Ay, no! Pero ve, aquí no está Timo, ¿verdad? A ver, una última revisión. Esto estaba abierto. Esto estaba abierto. Tú lo viste. Yo lo vi. Todo lo vimos. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, yo no entiendo nada! ¡Ey, señor! Bueno, no hay nadie para manejar. Entonces, qué buen tren, ¿no? Increíble. Timo, ¿estás por aquí? Ok, no. No, Timo no está. Vámonos. Vámonos. Que nos vayamos. Vámonos. Eso está muy raro. Que Timo no está. Que esto que se pone. No, es que no. Vamos a casa. Vamos a decirle a mi mami que no está Timo aquí. Y que no, que no sé. Que en algún lado debe haberse ido. Que la verdad yo no entiendo. Vámonos a casa. Ay. ¿Ustedes vieron eso lo mismo que yo? ¿Vieron que se ponían las cosas así de la nada? Debe ser una... ¿Ustedes creen que sea una broma de Timo? Es que no es una broma de Timo. ¿Cómo va a ser? Timo no tiene poderes mágicos. Acá, fue la bruja. ¿Se imagina que fue la bruja con uno de sus hechizos súper raros? Puede ser que sea. Yo creo que sí. Quizás sí, quizás no. Pero me dio miedo. Tengo mucho sueño y estoy buscando a Timo otra vez. Esto se va a caer. Va a pasar que voy a estar buscando a Timo todo el rato. Y es que no puede ser. Espérate. Ey, mi motito. Espérate. Y quizás si es que está aquí. A ver, ¿y si está aquí en mi casa? En el primer piso de aquí. ¡Hola! No, pues no está acá tampoco. No, ya la verdad ya me enojé. No está Timo por ningún lado. O sea, por ningún lado. ¿Por dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! Oye, mami, ¿no está Timo? ¿Cómo que no está Timo? ¿Pero qué me estás diciendo? Si Timo ya llegó. ¿Qué? Pues yo fui al tren y no estaba. ¿Cómo que ya llegó? ¿Tú lo ves aquí, mami? ¿Cómo que lo ves aquí, mamá? ¡Estás ciega! ¿Qué te pasa? Bonita, cálmate. Que ya llegó, o sea, llegó antes que tú. No sé, dice que se perdió, que prefirió darte una sorpresa. Pero pues se demoró en llegar porque no sabía por dónde quedaba la casa. ¡Ah! Entonces fui a esperarlo dos veces por las puras. Dos veces, mamá. Dos. Mira esos dos puntitos blancos en mi manito. Dos.
dos veces, no una, dos. Estuve esperándolo para que me haga esto. Morita, él nada más quería hacerte una sorpresa, pero le salió mal. De todas formas, está afuera. Me dijo que te iba a esperar allí y eso. Pero está haciendo un frío, mamá. ¿Por qué lo dejas allá afuera? Pues yo qué sé, yo le dije que espera acá a casa, pero me dijo que no, que tenía una sorpresa y bla, 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 bla. Pero por, yo te digo que debería salir y ver qué es lo que quiere. Ok, mami, muchas gracias. Muy linda mi mami, siempre mi mami, súper colaborativa. ¿Dónde está Timo? ¡Hala, miren! Está súper congelado esto, porque como les estaba diciendo, hace... Timo. ¡Timo! ¡Sí está muriendo, Timo! ¡Sí está muriendo, Timo! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Tenemos que rescatarlo! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué estás haciendo, Timo? ¡Timo, Timo, 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 sal de ahí! ¡Sí, Timo! ¡Sal, revive! ¡Hala! ¿Pero qué estás haciendo ahí, muchacho? ¡Ay, Dios mío! Voy a sacarlo de ahí y voy a ayudarlo porque no sé qué le está pasando. ¡No sé qué le está pasando!